su Academia de Padres. Muchachos, el aplauso, que eso como que pero venga vida, acá, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Estamos felices de poder estar aquí y abrir las puertas de esta casa una vez más para decir presente a esa familia que dice sí a una programación que es clasificación A. ¡Bien! Bien, 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 bien. Señores, qué gusto nos da como cada semana acompañarles a ustedes allá en casa. Usted cómodo allá en su casa, tranquilo. Y hoy que ha estado como medio de lluvia, ay, sí. Dijo Jim Suriel la semana completa, sí, paraguas. Sí, cierto. Y, pero ya usted está en su casa tranquila o tranquilo allí. Nosotros compartiendo Academia de Padres para formarnos. Formarnos, como siempre, es nuestro lema, el formarnos para que tengamos más y mejores familias. Y bueno, como cada semana tenemos temas de mucho interés como el que vamos a compartir en esta jornada. No se puede ir de ahí. Usted puso ese televisor, ese control, guárdelo debajo de la cama, porque aquí se va a disfrutar muchísimo de este encuentro que tenemos hoy. ¿Eh? Y bueno, Denise, hay que recordar siempre este tema, que usted es una abanderada de esto. Claro. Nuestras redes sociales. Así sí. Es, nuestras redes sociales, Academia de Padres TV en Facebook, en Instagram. Y por supuesto, nuestro canal de YouTube, que cuando terminamos la semana laboral, pues ahí está colgado el tema que tratamos, ¿verdad? Y que usted puede disfrutar y compartir con la familia. Antes de continuar con nuestro programa, déjeme decirle que nosotros estábamos de fiesta, pero no estamos en programa para celebrar con ustedes. Así que junto a mí, ustedes le voy a dar un abrazo a mi querido amigo Franklin, que estuvo de cumpleaños. Estuvo de cumpleaños el domingo. Y nada, un fiestón, señores, no nos invitó a ese muchacho, pero celebramos con él de nuestra casa. Hubo sí. Una fiesta grandísima con las hijas, con Rose. Una no, cosa. Gente top. Rafael. Nos mandaron a cerrar ese pedazo. Rafael, los regalos tuyos están todavía sin abrir. Están ahí sin abrir. No, señores, la pasamos muy bien. Una jornada en familia muy linda, compartiendo con la gente buena. Muchísimos salesianos cooperadores que se unieron a ese día también. Y figurando. Franklin, los técnicos nos preguntamos dónde está los bizcochos. Continuamos aquí con Academia. Y bien, bueno, gracias, qué gracias. Bueno, larga vida, salud, amigo, prosperidad y por supuesto que gracias. Podamos disfrutarte por muchos, muchos, muchos años más. Franklin, amén. Es de lo bueno. Sí, es longevo, sí. Ha durado demasiado. Sí. Y bueno, pues para unirnos a esta fiesta, ¿verdad? Del cumpleaños de Franklin, te tengo que decir que tenemos telemaratón. Sí. Tenemos fiesta en Academia de Padres, en Televida, en el Giroscopio, en Vida Kids. Señores, todo el mundo va a estar de fiesta y yo quiero que ustedes se unan a nosotros sábado y domingo, ¿verdad? Este sábado 16. Domingo. 17 y 18, ¿verdad? 16 y 17, lo estaba diciendo bien al inicio. 16 y 17, el telemaratón Televida, para que dejemos sentir esos brazos de ayuda de toda la familia que sintoniza Academia de Padres y todos los programas y toda la programación que tenemos siempre preparada para usted. Para que llevemos Televida a nivel nacional y un poco más allá. Así que este año esos son los objetivos que nos lanzan a este maratón, que vamos a disfrutarlo también nosotros aquí. Vamos a estar el fin de semana acá también compartiendo con nuestros hermanos en esta hermosa experiencia que vamos a tener. ¿Y qué le parece si cantamos? Vamos a cantar la canción oficial del maratón este. ¿Y de quién es? Fuente de gracias, señores. Vamos gracia, a ver estos chicos con tanto talento y ese ánimo que transmiten. Y seguro ustedes también se sentirán contagiados con este himno. Vamos a ver. Vamos a bailar aquí también. Vamos a gozar nuestra canción hermosa. Adelante. Tomados de la mano, seremos uno. Paso a paso y con valentía iremos juntos. A la meta con Dios vamos seguros. Porque todos en Cristo somos uno. Juntos llegamos más lejos. Todos los hijos de Dios no tenemos miedo. De alegría se llena el cielo. Juntos llegamos más lejos. Apoyador empieza que ya se armó la fiesta. Vamos a lograrlo, dale, acércate. Al canal de la familia ven y únete. Que juntos podemos lograr mucho más. Y si tú tropiezas te levantaré. Ven hermano, no lo pierdas.
pienses más, Televida te quiere ofrecer mucho más. Gracias a tu aporte seremos capaces de llevar esperanza, alegría y paz. Dale, ven, ven, tómame de la mano. Pon Televida, disfruta mi hermano. Buena transmisión y la mejor señal. Y ahora con un formato digital. Y únete con nosotros a este maratón. Esta misión apenas empieza. Cambiar en alegría tu tristeza. Este débil el que dice que la unión no está en la fuerza. Avancemos con fe, con Dios todo se va a poder. Él se encarga de hacer el milagro. Tu trabajo solo es creer. Escúchame, soy católico desde que nací. Sí, una razón más para ser feliz. Y no existe Goliat que nos venza si en nuestro lado es del Dios de David. Seamos solo uno, ya que en la unión está la fuerza. Y no olvides que juntos llegamos más lejos. Como los hijos de Dios no tenemos miedo. De alegría se llena el cielo. Juntos llegamos más lejos. Apoyador empieza, que ya se armó la fiesta. Apoya, apoya. Únete con nosotros a este maratón. ¡Epa! Bueno, pues ahí estábamos gozándonos con Fuente de Gracia. Juntos llegamos más lejos. Ahí vimos a Alex ahí haciendo de la suya. Ay, a Alex y unos cuantos amigos más. Todos, sí, estábamos menos ahí. Menos Rafael. Menos Rafael. Este año Rafael viene, viene para acá, para que ustedes lo vean allí bailando con su sabrosura. Sí, señor. Y bueno, bueno, miren, tenemos unos elementos para compartir con ustedes. Pueda que usted en casa esté viendo ciertas señales, ciertos indicadores que nos vayan avisando que están entrando malos hábitos en casa. Exactamente. Y de eso queremos conversar en este momento y identificar algunos elementos que nos pueden estar diciendo, hey, están llegando malos hábitos que hay que corregir. Así es. Está adquiriendo nuestro hijo el mal hábito de la desobediencia. Ay. Bien, en esta parte no solamente debemos ver el tema de nuestros hijos, sino nosotros como padres, qué estamos permitiendo y qué no estamos hablando. Pero vamos a ver. En este punto vamos a ir tocando señales, pequeñitas señales. Vamos a ver. Hace como si no nos hubiera escuchado y se ampara luego en esta excusa para justificarse. Correctísimo, correctísimo. Mucho se da eso en casa, ¿eh? Tú lo ves así como esa distracción, que no te escuchan, o te escuchan, pero se hacen medio un poco lo desentendido, y hay que estar pendiente a ese punto, porque pueda que esa desobediencia ya comience a instalarse de manera allí que después va a ser muy difícil poderla levantar, ¿eh? Así es. El segundo, vamos a ver. A ver, el número dos. Repite que sí reiteradamente para no tener que oírnos más, pero no tiene intención de cumplir con la petición. Eso es como, sí, ya, ok. Lo que tú dijiste, ¿verdad, Franklin? Claro, a eso hay que darle seguimiento. Hay que estar ahí pendiente de esos detalles. Cuando ocurran estas cosas, no lo dejes pasar, ¿eh? Sí. No lo dejes pasar, mírelo. Aproveche cada espacio para educar. Y cuando usted vea esto, sí, ok, venga, vamos a hablar, venga. Vamos a escucharnos, a entendernos bien. ¿Qué tú me estás entendiendo o qué tú me estás diciendo con esto que me está... Ese sí, que a veces con un tonito medio, ¿verdad? Desafiante. Así que, exactamente. Hay que estar pendiente de eso. Y recordar siempre educar desde el amor, porque verdad que uno se llena, se molesta y quisiera como, oye, este muchacho, faltándome al respeto, ¿no? Uno se pone, también hace sus pataletas, como dijo una invitada aquí una vez. Pero debemos educar de esta parte desde el amor. Correcto. Y vamos a ver la número 3. Ahí viene. Pues aquí tiene usted la número 3. Busca excusas del tipo, por ejemplo, no hago la cama porque llegaré tarde a clase. No puedo ir a la compra o al súper contigo porque ayer en clase de gimnasia o de otra clase o en el fútbol, etcétera, me hice daño en el pie y estoy como que no. O llegaste con el supermercado y ahí están todas las bolsas del supermercado. Y ay, que no, que espérate que tengo.
Cuando esas cosas vayan apareciendo, hermanos, ojo con esas cosas. Así es, así es. En esa parte tenemos que ver si hay alguna razón en todo esto, ¿verdad? Pero si no colabora en uno, tenemos que ponerle otra actividad que se sienta también responsable, que los quehaceres, los deberes del hogar también le pertenecen a él y sobre todo ayudar a nuestros padres. Pasa mucho en la adolescencia, todavía nosotros, Franklin y yo, no hemos llegado por ahí. Nah. Y no, y tú seas son más buena, Franklin, Dios. Bueno. Venga, vamos a ver el próximo entonces que tenemos ahí, Denise. Míralo aquí, el número 4. Expresa su desobediencia mediante comportamientos exagerados, como cerrar de golpe la puerta, utilizar palabras malsonantes, ¿verdad? Llorar y así sucesivamente, patalear, quejarse, decir que no va a comer, decir que no va a hacer... Nosotros pasamos por ahí, Franklin. ¿Qué te digo yo? Bueno, ¿qué te digo, Denise? Es posible, pero tenemos que aprovechar estos momentos que le llegan así de improviso para aprovechar y desarrollar competencias en ellos, desarrollar tolerancia, desarrollar amabilidad, desarrollar la escucha, el entendimiento, el diálogo. Y es oportuno, no deje escapar esos momentos, como le decíamos, para educar o reeducar, porque cada cosa que hacemos estamos aportándole a ese crecimiento, a esa educación de nuestros hijos o de los sobrinos, si usted no tiene, o un nieto que usted tiene ahí, o un vecinito que tiene al lado en su casa, o que mi hermano o hermana tiene una situación en casa. Y si usted tiene, vamos, no deje, acompáñele de manera adecuada. Así es. De igual manera debemos de respirar en algún momento que no podamos manejar, ¿verdad? Apartarnos y volver a tomar el asunto. Señores, una mano pasa en los grandes, también pasa en los pequeños. Claro. Y lo digo también por experiencia, poder guiar constante. Siempre nos recuerdan, los padres nunca se cansan de hablar, nunca se cansan, pero es verdad que nos cansamos, no de aconsejar a nuestros hijos, sino nos agotamos de que tal vez en algún momento no nos entienda. Nos apartamos un momento y volvemos a la carga. No lo sabemos todo. Siempre aquí este programa recuerda el buscar ayuda cuando en sus manos no está la solución a un problema familiar y nunca dejarlo pasar. Es correcto. Este es el Instituto de la Familia, está ahí cercano, la Universidad Católica Santo Domingo. Está la Pastoral Familiar de tu parroquia cercana, o bien están por ahí personas que tienen psicólogos, orientadores, amigos de nosotros, la escuela, que también tienen estos espacios de colaboración que nos pueden ayudar a salir de estas situaciones en casa. Así es que la tarea está puesta en sus manos para que comience a ponerla en práctica a partir de ya, a partir de ahora. Así es. Y bueno, Franklin, vamos a pasar a un comercial sin ver, ¿verdad? Las intenciones del Papa para este sí, mes. Octubre, que están por ahí. Para unirnos sí. En oración con él. Y bueno, pues vamos a verla. Aquí la tenemos. Nos pide a todos, y a ti también, ser discípulos misioneros. ¿Estás preparado? Basta con estar disponibles a su llamada y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas. Trabajo, los encuentros, las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Si te mueve Cristo, si haces las cosas porque Cristo te guía, los demás se dan cuenta fácilmente. Y tu testimonio de vida provoca admiración. Y la admiración hace que otros se pregunten, ¿cómo es posible que esto sea así? ¿De dónde le viene a esta persona el amor con el que trata a todos, la amabilidad, el buen humor? Recordemos que la misión no es proselitismo, sino que la misión se basa en un encuentro entre personas, en el testimonio de hombres y mujeres que dicen, yo conozco a Jesús, me gustaría que tú también lo conocieras. Hermanos y hermanas, recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida, y que este testimonio de vida
tenga sabor a evangelio. Señores, el Papa sin palabras. Siempre nos deja a sí mismo, nos sin deja sin palabras. Cuando me llegó el video, que lo vi primero en mi celular, volví, lo leí, volví, lo escuché nueva vez. Y cuántas cosas, cada palabra aquí usted tiene para hacer un retiro de una semana o algunos días más. Todos bautizados, está llamado, está a eso, a dar su testimonio, ¿no? Que los otros lean el evangelio en ti, en tus comportamientos, en la manera como abordas las situaciones. Esa desde es la misión. Lo cotidiano. Exactamente. Y no es proselitismo. Y ya, bueno, vamos a hablar de testimonio justamente, que es a lo que estamos llamados. La invitada que vamos a tener ahora, que nos va a hablar, nos va a contar unos testimonios y cómo está comprometida, nos decía a ella afuera, es que los cristianos tenemos que asumir, tenemos que tomar postura y lanzarnos a defender la vida, defender la iglesia y el mensaje que Jesús tiene para nosotros. Tuvo pruebas, como todo cristiano, ¿verdad? Pero pudo sobrepasarla. Usted debe, junto a nosotros, conocer este testimonio. Así que no se muevan, que hay más de Academia de Padres. Llegamos más lejos. Con los hijos de Dios no tenemos miedo. De alegría se llena el cielo. De la familia, ven y únete, que juntos podemos lograr mucho más. Y si tú tropiezas, te levantaré. Ven, hermano, no lo pienses más. Televida te quiere ofrecer mucho más. Gracias a tu aporte seremos capaces de llevar esperanza, alegría y paz. Dale, ven, ven, tómame de la mano. Pon Televida, disfruta, mi hermano. Buena transmisión y la mejor señal. Y ahora con un formato digital. Y únete con nosotros a este maratón, esta misión.